Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC. Nuevamente les invito a explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. Salomé fue una seguidora de Jesucristo que, aunque es poco mencionada en los evangelios canónicos, tiene una presencia importante en los evangelios apócrifos. En Israel acaban de revelar una cueva de 2,000 años de antigüedad que podría estar relacionada con este personaje bíblico. Israel reveló una de las cuevas funerarias más impresionantes que se han descubierto en el país. Data de hace 2,000 años y fue nombrada Tumba de Salomé, que según algunas corrientes del cristianismo, fue una de las comadronas presentes en el nacimiento de Jesús. Este gran patio fue construido como entrada a la cueva funeraria en los días del Segundo Templo. Suponemos que una familia judía rica construyó este gran patio, porque si no tienes dinero, no puedes construir este tipo de patio. Ahora, en medio de las excavaciones, entendemos que en el periodo bizantino, los cristianos locales tendían a encontrar esta cueva como el lugar de entierro de la Santa Salomé. El lugar se convirtió luego en una capilla cristiana dedicada a Salomé como atestigo a la presencia de cruces y de una decena de inscripciones grabadas en las paredes que hacen referencia a ella. El sitio se halló hace 40 años por saqueadores de antigüedades en el bosque de Lachish, ubicado entre Jerusalén y la Franja de Gaza, lo que llevó a excavaciones arqueológicas que desvelaron la inmensa explanada. Encontramos a la entrada del patio una fila de comercios. En los comercios había decenas de lámparas de aceite. Fueron encontradas en el mismo lugar. Creemos que venían los peregrinos, alquilaban una lámpara y entraban a la cueva funeraria. Solían orar, salir y devolver la lámpara. Según la Autoridad de Antigüedades, el culto de Salomé y el uso del sitio continuaron hasta el siglo IX después de la conquista musulmana. La misión Artemisa de la NASA tiene entre sus objetivos regresar a la superficie lunar para finales de esta década. La pregunta es, ¿con qué objetivo se busca regresar a nuestro satélite natural? Pasemos ahora a otra historia sobre el legado de los viajes espaciales. El cohete Artemis de la NASA está de camino a la Luna tras un lanzamiento épico, 50 años después de la última misión lunar Apolo. I will simply say that the results were eye-watering. The rocket performed and or exceeded expectations. El objetivo de Artemis, como quizás hayas escuchado, es llevar astronautas a la superficie lunar antes del final de la década y establecer allí una base sostenible para la futura exploración humana de Marte. Pero, ¿por qué es una buena noticia que volvamos a la Luna? Hemos hablado con el doctor Farhan Asrar de la Universidad de Toronto. Just to give a bit of a background, I'm also a physician. My day job is actually a full-time medical doctor, and I'm also a global faculty member with the International Space University. Why, in your view, is it good news that we're going back to the moon? So we are already using space-based technology in our everyday lives, and we might just not even realize it. One example that I always give is even the infrared thermometer. The origins of modern telemedicine came from these space organizations and space agencies while they were taking care of astronauts during their space missions. Even whenever we've been talking about climate change, the effects of climate change, every example that they give, the before and after, they're basically using satellite technology. Los microplásticos son partículas de plástico menores a 5 milímetros. Estos se producen como consecuencia de la degradación de los residuos que termina por formar parte de las cadenas de alimentación humana. ¿Qué podemos hacer para enfrentar este problema?
Un grupo de científicos ha desarrollado un polvo magnético capaz de eliminar los microplásticos del agua en menos de una hora. Los investigadores de la Universidad Real Instituto de Tecnología de Melbourne han sido los encargados de fabricar este polvo. La sustancia que contiene hierro logra atraer los microplásticos sin crear otras sustancias contaminantes o dejar huella de carbono. Tras una hora, permite usar imanes para separar con facilidad los microplásticos y sustancias contaminantes del elemento líquido. Según Nicky Estiaghi, líder de la investigación, este polvo aditivo puede eliminar microplásticos mil veces más pequeños que los que pueden detectar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Los científicos indican que su sustancia podría ser una alternativa rentable para reducir las millones de toneladas de plástico que se vierten al mar. Y es que más del 80% de la basura que va a dar a los océanos se genera en tierra, y uno de los contribuyentes mayores en esta contaminación es el plástico, una sustancia que puede tardar unos 450 años en descomponerse. Y hablando de nanotecnología, a continuación vemos cómo la biotecnología nos permite desarrollar partículas diminutas a favor de la salud humana. Nuestro proyecto es muy importante, puesto que nos estamos basando en productos naturales para generar nanopartículas. Son métodos más eficientes, a mucho menores costos, no representan una gran capacidad de equipos, es una técnica muy viable y se están obteniendo resultados casi a la par con fármacos que se comercializan. Hemos estado trabajando en evaluar la actividad que tiene frente a líneas celulares propiamente de cáncer de mama y melanoma y cáncer de colon. Hacemos la síntesis de nanopartículas a partir de estos extractos que pues meramente son naturales y eso deriva propiedades antibacteriales, anticancerígenas, que en este caso pues antitumorales. En su momento tuve la oportunidad de tener ese acercamiento de niña con la ciencia y eso fue lo que definió mi carrera como tal. Si a las niñas, a los niños les empezamos a inculcar la ciencia como tal y que la vean como de un lado interesante, mágico, los niños van a poderse interesar más en estos ámbitos. Implantarles esa semillita a los niños con la intención de que pues vean que es algo maravilloso trabajar con la ciencia, pues va a ser un cambio muy radical para todos los niños. La porcicultura, es decir, la crianza, alimentación y comercialización de los cerdos, tiene una tradición centenaria en México, pero esta industria encara muchos retos para mejorar sus prácticas y cuidar la salud de los animales. La porcicultura es una actividad milenaria. Esto convierte al cerdo en uno de los primeros animales utilizados por el hombre. En 1519, bajo el mando de Hernán Cortés, se estableció por primera vez el cerdo en México. Se menciona que Cortés dejó en manos de uno de sus subalternos, Diego de Ordaz, la organización de un centro de explotación porcina a gran escala antes de comenzar la invasión a Tenochtitlán. Actualmente, la porcicultura es una industria muy importante dentro de la actividad pecuaria en nuestro país, ya que la crianza y comercialización de los cerdos genera empleos y desarrollo en las zonas donde se realiza. De hecho, se sabe que más o menos en los últimos 30 años no ha habido una mejora en la producción. O sea, los lechones se siguen muriendo. Las cerdas son hiperprolíficas, o sea que tienen muchos lechones. El último de 15, por ejemplo, nace muy débil y este tiene pocas probabilidades de vivir. Muy similar a lo que ocurre con los bebés humanos cuando pues tienen el cordón umbilical en el cuello, etcétera, y pues sufren diferentes grados de disminución de oxígeno antes del parto y pues bueno, tienen dificultades neurológicas, déficits cognitivos, etcétera. La importancia del trabajo que realizan investigadores, académicos y alumnos de la Universidad Veracruzana al combatir la alta incidencia de muerte neonatal en lechones es un trabajo en conjunto, utilizando la técnica de administración de cafeína por vía oral y subcutánea, que revierte los efectos de asfixia, mejorando la vitalidad de los cerditos recién nacidos. Fusiona esa parte científica, teórica, práctica, en la que
tanto alumnos, maestros y productores podemos tener esa plática y que entre todos podamos entender. Estamos hasta el momento colaborando la Facultad de Ingeniería en Sistema de Producción Agropecuaria, el Instituto de Química Aplicada y también la Facultad de Química Farmacéutica Biológica. Pues hicimos un proceso de extracción de la cafeína con diferentes disolventes orgánicos. Posteriormente, de esos extractos que hicimos, pues cuantificamos a través de métodos analíticos. En particular, utilizamos una metodología que se llama cromatografía líquida de alta resolución. Entonces, cuando ya obtuvimos los resultados, pues se los pasamos al colega. Además, le informamos de algunos otros compuestos que habíamos encontrado, ¿no?, para que él pudiera continuar con sus investigaciones. Está usted viendo el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Síganos en nuestros canales de WhatsApp y Telegram. Createi, el certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica, reconocerá en esta tercera edición la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales educativas, científicas y culturales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en el año 2022, así como los méritos de las y los profesionales que los han realizado. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica. Las obras merecedoras de mención especial, premio o galardón, serán incorporadas al repositorio de Atei Media, con la opción de ser multidifundidas por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta tercera edición de Createi darán prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural. El acceso a la convocatoria se podrá realizar desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública, como profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras finalizará el 31 de marzo del 2023. Para obtener más información, pueden consultar la página www.atei.es. Esta gran celebración de creatividad e innovación se llevará a cabo el 10 de agosto de 2023 en Guanajuato, México. Regístrate y forma parte de la historia audiovisual en Iberoamérica. Createi, tercera edición. Conocer el impacto en el cuerpo humano cuando lo exponemos a situaciones extremas es sumamente importante para prevenir problemas de salud y generar protocolos de protección. Este es el objetivo de un laboratorio recientemente inaugurado. Simular las condiciones que experimentaría una persona a 5.000 metros de altura, pero en un ambiente controlado y seguro, en pleno campus Coloso. Esa es la posibilidad que ofrece la cámara de hipoxia hipobárica incorporada al Centro de Investigación en Fisiología y Medicina de Altura, FIMEDALT, de la Universidad de Antofagasta. El equipo, que tiene capacidad para 8 personas, está dotado de una bomba de vacío que reduce la presión atmosférica en su interior, generando un ambiente similar al que se encontraría a gran altitud, permitiendo todo tipo de estudios en el área de la fisiología. Nos va a permitir responder cosas que hoy día uno cree que son así, pero no son tan así. Por ejemplo, no se sabe la velocidad óptima de ascenso, tomando el mismo tema, ¿cierto? Lo vamos a poder estudiar. También en la aclimatación a la altura, ¿ya? También vamos a poder estudiar estas cosas dentro de este con este equipamiento, teniendo impacto, por ejemplo, dentro de la minería, ya que hay trabajos que se generan, que se hacen en gran altitud. Estas personas se van a sentir, ¿qué tan mal se van a sentir en la altura? La cámara fue fabricada a pedido de la UA y es capaz de ir de nivel del mar a 5.000 metros de altura en 20 minutos, aunque esta velocidad es solo referencial, pues lo recomendable en este tipo de estudios son los cambios a velocidades moderadas. ¿Se sabe mucho de eso? ¿No se ha visto cuáles son las expresiones de los genes que están participando en la respuesta hacia la gran altitud? O sea, hay gente que responde bien y otra gente que responde mal al encontrarse en gran altitud. Y eso no se sabe. Entonces podemos experimentar y ver realmente si hay expresión, sobreexpresión de algunos genes, cuántos genes están participando y cómo podemos después apagarlos, encenderlos o qué es lo que realmente podemos ver. Entonces la universidad tiene un gran interés
en desarrollar acá en el norte de Chile un centro que agrupe a los investigadores en altura. No solamente esta universidad, sino que de otras universidades y de fuera. Entonces queremos convertirnos en un centro internacional que sea un centro importante, fuerte, que estudie los aspectos de la climatización, de la adaptación del hombre y utilice modelos animales, modelos celulares, genéticos, para entender los mecanismos. Respecto a la implementación del FIMEDALT, el vicerrector afirmó que el proyecto de construcción y habilitación de su edificio en el Campus Coloso está al 50% y dijo esperar que en un plazo de 6 a 9 meses el inmueble esté operacional. Cabe señalar que este proyecto pionero en Chile se gestó a través de una asociación estratégica público-privada entre la Universidad de Antofagasta y Minera Escondida BHP. El encuentro entre la tradición y la innovación tuvo lugar en la Feria Matear en Buenos Aires. Conozcamos las virtudes del mate eléctrico, entre otras novedades. Con cócteles hechos a base de mate y un mate eléctrico, el tradicional mundo que rodea esta infusión típica del Río de la Plata y de países como Brasil o Paraguay se renueva para mejorar la experiencia del consumo e incluso de aportar a la economía circular. Estas nuevas versiones están reflejadas en la Feria Matear, que reúne en Buenos Aires a todos los eslabones de la cadena de producción. El inventor del mate eléctrico se llama Pablo Gallego, quien comparte que es el primer mate del mundo que se mantiene caliente y rico las 24 horas, ya que permite calentar la yerba hasta 60 grados sin que baje la temperatura en ningún momento. Una vez que lo empiezas a utilizar, te cambia la vida. Es un ahorro de yerba, un ahorro energético, a pesar de ser eléctrico, y un ahorro de energía, porque la verdad que no hay nada más agotador que levantarse a cambiar la yerba cada 15 minutos. Entonces el mate eléctrico viene a cambiar la vida de la gente que toma mate mientras trabaja, mientras hace cosas. Yara es una bebida energizante a base de mate y puede combinarse muy bien con bebidas blancas como el gin y distintos aperitivos como el aperol para hacer tragos secos por el sabor de la yerba y tener el cítrico del limón. Además, tiene 6 vitaminas y solo 10 calorías por porción. Habla el socio de la firma Celestino, que produce Yara, Hernán Martínez Escudero. Yara es una bebida que se puede combinar muy bien con bebidas blancas, con tragos. Encontramos un lindo nicho en los tragos, en las cruces. Estamos trabajando con bartender, ya que la bebida queda muy bien al ser una bebida seca por la yerba mate y tener el cítrico del limón, queda muy bien con gin, con aperol, con distintos aperitivos. Puede cruzarse muy bien y queda muy rico. Argentina es el principal productor y exportador de yerba mate en el mundo. En los primeros 10 meses de este año, procesó 812.1 millones de kilos, según el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Diversos estudios muestran que la discriminación se relaciona directamente con la vulnerabilidad y, salvo excepciones, es un comportamiento que se repite constantemente en muchas sociedades inequitativas. De ahí la importancia de generar reflexión y acción, como lo hace el siguiente proyecto. La Casa de la Provincia de Sevilla ha acogido el proyecto Vulnerables Vulnerados, puentes hacia la construcción de sociedades inclusivas en Iberoamérica. Este evento nace vinculado al proyecto PAD 2022 del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en el que participan varias universidades de España y América Latina. Nuestra misión desde el mundo académico no es solamente dialogar, hacer un análisis crítico, reflexionar, sino también visualizar, concientizar y sensibilizar a la ciudadanía para que podamos establecer pautas comunes que permitan de alguna manera solucionar o presentar propuestas asequibles a la problemática de las vulnerabilidades y la discriminación. Para este propósito han recuperado la obra Perú, viaje al sol, de Juan Manuel Castro Prieto, con la que el fotógrafo español abordó su particular América durante los años 90. Lo que he pretendido no es tanto mostrar toda la realidad de Perú, porque Perú es un país inmenso, sino dar notas de mis sensaciones, de lo que me he encontrado,
de la vida cotidiana de la gente de Perú. No se trata de mostrarles en sus fiestas o en sus ritos o en su problemática, sino simplemente en su vida cotidiana, ¿no? Además, forma parte de la exposición fotográfica Fragilidades, de Antonio Galisteo, resultado de sus viajes por América Latina, que plasma una realidad social tan cruda como bella. Cuando alguien me pide en qué deben fijarse cuando ven mis fotos, le hablo de la mirada de las personas, ¿no? Y no sé, en este tiempo en el que estamos tan pendientes de nosotros mismos, de la cámara, del selfie, de la foto nuestra, siempre pido que miremos hacia afuera y que nos fijemos en las miradas del resto de personas, que nos van a abrir mucho más camino del que nos abrimos nosotros con nuestros selfies y nuestro Instagram y nuestro perfil personal. Esta exposición concluyó con la performance Reconstruyendo, que nos invitó a la reflexión sobre la diversidad, la vulnerabilidad y los caminos hacia la integración. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Este espacio es posible gracias al apoyo de los socios de ATEI y de las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo, me despido por lo pronto, pero no sin antes invitarles a visitar nuestra página noticiasncc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.